Vamos a ocuparnos de la segunda lección dedicada a Oceanía y lo primero que quiero hacer es leer unos cuantos párrafos de alguno de estos libros que me traigo para que me acompañen. Y hoy ya aviso, hay mucho que leer, o sea que os aburriré un ratito con estas cosas. Hay unas cosas más largas y otras menos, estas de las ligeras. Dice este autor: los nativos de Nueva Guinea hablan lenguas de otra familia llamada Indo-Pacífica, que debió estar más extendida que en la actualidad. Probablemente estas dos familias son muy antiguas, dado que Australia y Nueva Guinea fueron ocupadas hace unos 60.000 años, y no es de extrañar que ambas comprendan lenguas muy distintas entre sí, a veces difíciles de agrupar en dos únicas familias, ya que probablemente tengan una larga historia de diferenciación recíproca. Veremos ahora este tema de las lenguas. En las islas más pequeñas del Pacífico se distinguen en el plano antropológico tres tipos humanos. Los melanesios, oscuros como los africanos, suelen tener cabellos crespos, cuerpo pequeño y nariz aguileña. Se parecen a los indígenas de Nueva Guinea y viven en las islas próximas a ella. Los micronesios viven en un grupo de islas relativamente pequeño, más alejado al norte de Nueva Guinea, y son algo distintos. Los polinesios, de piel más clara y más rechonchos, tienen fama de ser felices, gracias a la publicidad de Gauguin y las películas de Hollywood. Los polinesios hablan lenguas de una subfamilia llamada austronesia. El hecho de que la formen 959 lenguas distintas no tiene nada de extraño, dado que los polinesios viven en muchísimas islas e islotes. Eran grandes navegantes, como lo demuestra la extensión geográfica de la subfamilia, difundida por el Océano Pacífico y también por el Índico. Encontramos lenguas austronesias al oeste hasta llegar a la isla de Madagascar, cercana a la costa de África, que fue ocupada hace unos 1000 años. En las islas de Nueva Zelanda, al sureste de Australia. En las islas Hawái, en la isla de Pascua, no muy distante de la costa americana. Algunos de los melanesios que viven en las islas próximas a Nueva Guinea, como Bougainville, hablan lenguas de la familia de Nueva Guinea, mientras que otros hablan las austronesias. Encontramos un pupurri parecido en las propias costas de Nueva Guinea. Vamos a ocuparnos de esta cuestión de las lenguas. Ya sabéis que, como siempre, haciendo un paralelismo entre lenguas y genes, manteniendo esa hipótesis que defienden Cabal y Forza y alguno más, de que las lenguas y los genes se dispersan o se diversifican con trayectorias o con ritmos similares. Si vamos al artículo de referencia que hemos estado utilizando para ver de dónde salen las poblaciones de cada continente, si y nos fijamos en Oceanía, vemos que para llegar a Oceanía tenemos que seguir ese recorrido que nos da ese conjunto: Polinesia, Micronesia, Australia y Papúa, que, como podemos observar en el gráfico de la pantalla, de lo que está más cerca es de China del Sur, Tai, Filipinas, Indonesia, y en segundo lugar de mongoles, y un poco más arriba, japoneses, tibetanos y coreanos. Es decir, que desde este punto de vista parece claro que las poblaciones de Oceanía tienen un origen relativamente próximo en poblaciones del sudeste asiático. Eso es lo que tienen más cerca. La siguiente rama más próxima sería esta rama de aquí, que son los americanos. Así que desde este punto de vista, analizando ese tráfico, podemos ya intuir cuál va a ser el origen de esas poblaciones de Oceanía, porque lo más cercano que tienen es las poblaciones asiáticas. De todas maneras, hay que tener en cuenta una cuestión, que los americanos no están tan lejos. Y además hay que tener en cuenta otra cuestión. Yo siempre creo que he intentado destacar que en la colonización del mundo hay un hecho relevante, que es el papel que cumple Asia. Asia como distribuidor de las poblaciones. Las poblaciones salen de África por la península del Sinaí, llegan a Asia y a partir de Asia se distribuyen. Bueno, decía que siempre hacíamos ese planteamiento: la población sale de África, o Homo sapiens sale de África, utiliza el único puente de tierra que queda en el mapa para salir de África, y una vez que llega a Asia se distribuye a todas las partes. Así que, en el fondo, todos somos asiáticos, igual que todos somos asiáticos. Sí. Todas las migraciones de la humanidad, bueno, las primeras parten todas de África, o no hay ninguna que parta de una especie de acción, podemos decir, que por malopatismo haya sentido suficientes diferencias como para que puedan considerar diferentes y desde Asia ya parten. Explica malopatismo, porque habrá gente aquí que tal vez le suene esa palabra a chino. Por separación geográfica, al no haber mezcla entre la acción del flujo genético y las dos poblaciones, surgen dos especies a partir de la misma. No puedo responder. Vamos, te puedo responder, pero nos metemos en berenjenales que se nos escapan un poco de los objetivos de esta asignatura. Siendo ortodoxos y siendo estrictos, África es el laboratorio. Todas las innovaciones serán en África y se exportan al exterior.
Todo esto ha sido la idea tradicional, después de que nos olvidáramos que nuestro país de más próximo era la Gran Bretaña, que teníamos el sudeste asiático, finales del 19. Desde finales del 19 hasta principios de los análisis moleculares, todo salió. Cuando llegan los primeros análisis moleculares, el trabajo que llamamos genéricamente la EVA mitocondrial. Estudian a la EVA mitocondrial de una gran población del mundo y llegan a la conclusión de que todos tenemos un origen, un suficiente y afectado. Todos tenemos un pero solo estamos estudiando la EVA mitocondrial. La mitocondria es un orgánulo celular que tiene ADN propio. Tiene ADN propio porque deriva de una endosimbiosis bacteriana, deriva de una antigua bacteria que acaba uniéndose a otras bacterias para formar eso que llamamos la célula eucariota, la célula verdadera, con verdadero origen. Son las células que forman parte de nuestro organismo y de todos los seres pluricelulares y de algunos unicelulares. Así que estudiamos ADN mitocondrial y obtenemos unas conclusiones. Pero con el tiempo, las técnicas moleculares se facilitan por desarrollos técnicos y ya no estudiamos solo ADN mitocondrial, añadimos el cromosoma Y. El ADN mitocondrial sabíamos que nos estaba dando indicaciones de la línea materna. Añadimos el cromosoma Y y obtenemos indicaciones de la línea materna. Pero es que además, con más desarrollo, podemos incluir otros marcadores genéticos de cromosoma nuclear también, de material genético nuclear. Y cuando juntamos todas esas evidencias, resulta que sí, que tienen no todo bien. Parece ser que estudiando muchos marcadores genéticos que tengan en cuenta la línea de los señores, o sea, el cromosoma Y, la línea mitocondrial, la línea de las señoras, y además una serie de autosomas, indicadores del resto de los cromosomas que no son sexuales y son mitocondriales, llegamos a la conclusión de que todo esto converge en un sitio y en un tiempo. Y ese sitio y ese tiempo es África hace aproximadamente 1.800.000 años. Desde hace 1.800.000 años, yo no puedo asegurar, y ya he manifestado aquí claramente mis dudas sobre el concepto de especie y su aplicación en paleoantropología, yo no puedo asegurar que los individuos no fueran intercambiados. Porque a partir de ese momento, 1.800.000. África. Parece que todo va divergiendo, va divergiendo, va divergiendo y acaba dando la colonización actual de todos los territorios del planeta con la diversidad de tipos humanos que conocen. Esos trabajos no están reconocidos por el 100% de la comunidad científica como absolutamente ciertos y absolutamente veraces. Pero en esos trabajos sí se dan cuenta de algunas migraciones mayores que no tienen ese sentido de África hacia afuera, que tienen sentido de Asia hacia afuera. Pero claro, si de lo que estamos hablando es de gente que es interfecunda, todos con todos, durante todo el tiempo, no estaríamos hablando de génesis de nuevas especies, sino estaríamos hablando de humanos que se van diversificando según van conquistando nuevos nichos ecológicos y van acumulando ligeras diferencias entre ellos. Pero sin llegar al nivel de especie, porque mantienen la interfecundidad. Yo entiendo que esto es un poco, tal vez un poco loco para contarlo así en 5 minutos y tendríamos que pasar a lo mejor 4 o 5 horas de clase hablando de esto. Pero sí, te aseguro que hoy por hoy se reconocen vueltas de Dios. De hecho, yo creo que aquí he manifestado varias veces mi apoyo a la posibilidad de que haya orígenes multiregionales en distintas partes del mundo. Que en África haya conexiones entre poblaciones africanas de distintos momentos que puedan ir dando lugar unas a otras. Que en Asia los asiáticos tengan algo que ver con aquello que llamamos Homo erectus, porque suponemos que es completamente distinto, pero que nos da la impresión que no perdió nunca la interfecundidad con el resto de los tipos humanos que vivían en la época, y que mantienen ciertas características que hacen pensar en una evolución local en Asia. Y el problema en Europa de los neandertales y los hombres modernos, esa continuidad morfológica que vemos en la propia descripción de muchos fósiles que están descritos como mosaicos, como intermedios entre unos tipos y otros. ¿Cuál de todo esto? ¿A qué conclusión llego yo? Pues a ninguna. A ninguna muy clara. Yo creo que sí que es probable que el primero de nosotros fuera lo que llamamos Homo erectus, que vivió en África hace aproximadamente 1.800.000 o 2.000 años. ¿Por qué digo que pienso que se puede ser el primero de nosotros? Porque es un señor que tiene casi exactamente nuestras proporciones corporales. Cuando aquí nos remitimos a mucho tiempo atrás, a los cromitecos y esas cosas, pues yo describo siempre señores bajitos, con la cabeza pequeñita, señores que medían 1 metro. Como el Gaster, es un señor como nosotros de alto y con unas proporciones corporales como las nuestras.
con una longitud de los brazos y una longitud de las piernas similar a la que tenemos. Si ese señor es verdad que es el primero de toda la sala, a partir de ahí no habría habido ningún cambio. Y nosotros nos llamamos Homo sapiens, pues para decir que somos muy listos, pero a nivel de especie deberíamos seguir siendo Homo ergaster si somos intersecutos con la vida. Homo erectus no existiría. Sería una evolución local de ese Homo ergaster que salió de África, se fue a Asia y se quedaría evolucionando a su rollo. Homo heterogenesis europeo tampoco existiría, sería lo mismo. Un emigrante africano que acabaría desembarcando en Europa, se quedaría aquí un tiempo, se modificaría por propia endogamia, por endocruzamiento con propios congéneres, pero sin perder nunca la interfecundidad con los ergaster o emigrantes. Entonces tendría una evolución africana, una evolución en Europa, una evolución en Asia, y la mezcla de todos con todos daría lugar a lo que somos ahora los humanos, una especie intermedia. Bien, bueno, pues dicho esto y hablado el tema de las lenguas, ahora empezaré a leer otro parrafito que tiene que ver con esa familia austronesia que llama Cavallifossa o austroindonesia, como se ha llamado yo en ese gráfico. La familia austroindonesia es la familia más diversa en número de lenguas del mundo y supongo que es algo que no extrañará a nadie, porque la diversidad se genera por aislamiento y nada ahí está más aislado que quien vive en una isla. Si tenemos un continente que está formado fundamentalmente por islas, entenderemos que de las 5 o 6 mil lenguas que se estima que hay en el mundo, pues casi 1000 pertenezcan solo a este rincón. Leo lo que dice otro autor al respecto. Los detalles de la distribución de lenguas ofrecen valiosas pistas en relación con el camino de esta expansión austroindonesia que se admite como hipótesis. Toda la familia lingüística austroindonesia está formada por 959 lenguas, divididas en 4 subfamilias. Pero una de estas subfamilias, llamada malayo-polinesia, comprende 945 de estas 959 y abarca casi en su totalidad el ámbito geográfico de la familia austroindonesia. Antes de la reciente expansión ultramarina de europeos que hablaban lenguas indoeuropeas, la austroindonesia era la familia lingüística más extendida en el mundo. Este hecho sugiere que la familia malayo-polinesia se diferenció recientemente de la familia austroindonesia y se difundió lejos desde su territorio originario austroindonesio, dando origen a muchas lenguas locales, todas las cuales continúan estrechamente emparentadas, porque no ha transcurrido tiempo suficiente como para que se desarrollen grandes diferencias lingüísticas. Para la localización de este territorio originario austroindonesio no deberíamos mirar pues a la subfamilia malayo-polinesia, sino a las otras 3 subfamilias austroindonesias que presentan diferencias entre sí y con respecto a la malayo-polinesia más importantes que las subfamilias de la malayo-polinesia entre ellas. Resulta que esas otras 3 subfamilias tienen distribuciones coincidentes, todas ellas minúsculas en comparación con la distribución de la subfamilia malayo-polinesia. Están limitadas a los aborígenes de la isla de Taiwán, situada a solo 150 kilómetros de la China continental meridional. Los aborígenes de Taiwán tuvieron la isla en gran medida para ellos mismos hasta que los chinos comenzaron a establecerse en gran número en los últimos 1000 años. El número de chinos que llegaron a la isla aumentó a partir de 1945, sobre todo después de la derrota de los nacionalistas por los comunistas chinos en el 49, de tal manera que los aborígenes constituyen ahora solo el 2% de la población de Taiwán. La concentración de 3 de las 4 subfamilias austroindonesias en Taiwán parece indicar que dentro del terreno austroindonesio actual, Taiwán es el territorio originario donde las lenguas austroindonesias se han hablado durante más milenios y han tenido sistemáticamente más tiempo para divergir. Todas las otras lenguas austroindonesias, desde las de Madagascar a las de la isla de Pascua, habrían brotado, pues, de una expansión demográfica a partir de Taiwán. Eso es lo que nos dicen los lingüistas, que el origen de toda esta cuestión está en Taiwán. Y para afirmar eso se basan, primero, en esta distribución de las lenguas y, segundo, en algunas de las evidencias. Primero, la subfamilia malayo-polinesia, esa familia tan rica en lenguas, parece que tiene una diferenciación reciente porque todas las lenguas tienen parecidos entre ellas. Es decir, están aisladas, pero están aisladas desde tiempos relativamente cercanos a nosotros y no han tenido tiempo de diferenciarse mucho. Desde ese punto de vista, las lenguas y los genes pueden actuar de maneras muy parecidas. ¿Qué es lo que ha pasado con esa subfamilia? Pues que cuando sale de Taiwán acaba yéndose lejos de su territorio originario. Por lo tanto, se separa mucho de las subfamilias originales. Y en último lugar, logramos ese número de 945 lenguas simplemente aislándolas en ese medio insular que lo reparte por todo el Océano Pacífico. Lo que consigue que las lenguas sean ligeramente diferentes unas de otras. ¿De acuerdo?